Podcast Presentación. En este año del estudiante presentación, te invitamos a encontrarte con una mujer que inspira tu identidad. En su corazón nació el sueño azul de la presentación. Ella es... Marie Puspa. Marie Puspa. Sigan conmigo en Dordán. En esta ocasión les contaré lo duro que fueron los años siguientes a la muerte de mi madre. A raíz de una catástrofe financiera que vivió mi padre originada por deudas, robos y su cargo como recolector de impuestos, nos condujo al punto de un embargo y de cárcel para él. Mi padre dejaría Dordán por un tiempo y yo me pondría al frente de la empresa familiar para sacarla adelante. Logré cancelar algunas deudas y amortiguar otras, hasta que cesó el embargo de los bienes y mi padre pudiera regresar a nuestra ciudad quedando su nombre y honor a salvo. Lo triste fue que él murió en 1683, dejándome responsable de la educación y formación de mi hermano, quien para la época contaba con 18 años y yo con 30. Con esmero y dedicación asumiría esta tarea como hermana mayor, solo pensaba en el futuro de mi hermano y cómo seguir haciendo crecer la empresa. Frase del día. Otro de mis consejos para ti. Haz lo que puedas y pida a Dios lo que no puedas. Actualidad misionera. Quiero contarles más acerca de mis hijas, las hermanas de la presentación. Ellas hacen presencia en los países de Líbano, Jordania, Irak, la India, Corea del Sur, Italia, Filipinas, Vietnam, Francia, Inglaterra, Israel, España, Burkina Faso, Camerún, el Chad, Costa de Marfil, el Congo, Estados Unidos, Honduras, México, Guatemala, El Salvador, Cuba, Nicaragua, Puerto Rico, Curazao, Haití, Panamá, Colombia, Venezuela, Ecuador, Brasil, Perú, Paraguay, Bolivia y Chile. Recuerda, la semilla de nuestro carisma se siembra allí donde la iglesia nos llama y nuestros hermanos nos necesitan. ¿Sabías que... la primera joven colombiana en hacerse hermana de la presentación fue Margarita Ferreira Gómez, bogotana, miembro de una cristiana y distinguida familia, bisnieta de José Acevedo y Gómez, el tribuno del pueblo, quien tuvo gran protagonismo el 20 de julio en el grito de nuestra independencia. En la comunidad tomó el nombre de hermana María Josefa. Oremos. Conoce, ama y cree en Marie Puspa. Ella intercede por tus necesidades ante Dios, a quien con mucha fe y confianza llamaba Providencia. Por eso termina este momento de encuentro con ella diciendo: Señor Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te alabamos, te bendecimos, te adoramos. Concédenos, a imitación de la bienaventurada Marie Puspa, ser inquebrantables en la fe, firmes en la esperanza y generosos en la caridad. Por su intercesión, concédenos tu protección y la gracia que te pedimos. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Amén.